amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el estado de Nayarit, exactamente en la ciudad de San Blas. Tenemos como destino la ciudad de Acaponeta, más de 150 kilómetros, claro que sí, buena ruta la que vamos a hacer el día de hoy. Y tenemos este bonito palomillo, este bonito blanquillo, el Petreville 379 con un motor Cummins que nos entrega la potencia de 500 caballos de fuerza. Y lo traemos acoplado a una caja de cambios de 18 velocidades. Bien, bien, bien equipado lo traemos este Petreville, ¿eh? Allá atrás en la caja traemos 22 toneladas de azúcar. Así que venimos algo pesado. Y allá atrás tenemos este bonito paisaje. Mírenlo, allá está el mar. Acá se alcanza a ver, hasta allá hay otro poquito. Pero bueno, aquí me gustó cómo se ve de este lado el Petreville. Mírenlo, mírenlo, ájale, qué bonito este camión, de verdad, me gusta bastante. Muy chido, muy chido. Pues vamos a salir, amigos, vamos saliendo de una vez. Ya les mostramos el interior. Ponemos el GPS. Y también de paso ponemos la sorpresita. A ver, vamos a poner la sorpresita. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Cho! Ahí está la sorpresa, amigos. Ahí se ve la camarita. Y pues vamos a salir, vamos a salir. Quitamos freno de mano. Metemos primera y arrancamos. Vamos arrancando, a ver si nos acordamos del diagrama, porque traemos 18 velocidades. Mírenlo, sí, se ve muy bonito este camión. Está fachero, así se la chaviza. Vamos a quitar las intermitentes y vamos a poner las direccionales, porque tenemos nuestra primera desviación de la ruta. Y es hacia la izquierda. De este lado nadie, de este lado, uy, sí, sí, sí. Aquí ya vemos el buen Kenworth y la policía, ¿no? De acá todavía sigo libre, vámonos. Uy, no, ahí viene otro colega. Viene muy lento, ya nos arrepentimos y no pasamos. Bueno, de este lado seguimos libres. Y ahora sí, vámonos, con ganas, con ganas. Más adelante vamos a probar bien esa potencia de nuestro motor Cummins. A ver, cuidado por acá con la curva. Así que traemos algo de peso, no venimos tan ligeros. 22 toneladas ya es un peso algo elevadito. Pero para este camioncito que traemos, pues creo que no va a ser tan difícil, ¿no? Vemos por acá y vemos ahí un letrero de que más adelante hay como una parada. Así que vamos a frenar un poquito más nosotros, porque traemos un colega adelante. Va a estar más difícil la frenada, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a frenar casi total. No todo. Y vamos a esperar aquí a ver que pase el colega. Ahí está, ya avanzó. Y a ver qué dice ahí, San Blas para allá, Tepic, Mazatlán. Nada, ninguno de los dos. Uy. Pero para acá tengo que agarrar. A ver, de este lado no veo, no veo, no veo, no veo. Todavía no veo, creo que no viene nadie. Nadie, aquí salimos, véngase. Como podrán ver en el mapa, tenemos algunas curvas saliendo de San Blas. Va a estar buena aquí la salida. Un poquito de subida también. Cambio tras cambio, 18 marchas. Traemos buenos cambios, la verdad. Le queda muy bien este camión las 18 velocidades. Nos da más fuerza también. Vamos a meter un poquito de freno. Ya venimos un poquito fuerte. ¿Qué dice ahí? Poblado próximo. Ok, entonces vamos a meter freno, bajamos unos cambios. Uy, si sí, hay un tope, si sí, hay un tope.
pero no hay ningún letrero. Oye, no hay ningún letrero de Kai Tope. Avísenme. Ya nos quedamos, amigos. Ahí viene el remolque. Tres ejes atrás. Traemos varios ejes. Quiere decir que sí que traemos peso. Y la verdad es que sí traemos peso. Por acá otro tope. Este sí ya se ve. Ya tiene señalamiento. Pero de atrás no tenía, chavos. Pongan la S, que ahí se rompe el cacho del carro, ¿no? Eso no gusta. Lo bueno que traemos buenos frenos. Sí, lo traemos ahí. Los frenos bien chidos. Si no, madre mía, no frenamos nada. Ahí está, ya pasó el remolque. Cambio tras cambio, amigos. A veces nos saltamos dos. Ahí se me fueron tres. No bajamos el selector, pero ya. Es un camión muy chaparrito este Peterbilt. Y se ve lo chaparrito que es. O al menos así lo hace ver la formita que tiene, ¿no? Me gustó mucho cómo se ve en blanco. Se mira muy chido. En blanquillo se ve bastante bien. Y el interior así en acabados de madera, no, una cosa espectacular este camión. Me gusta bastante. Aquí venimos ya a 60 kilómetros por hora. Nos quedan más de 110 kilómetros para llegar a nuestro destino, aproximadamente 4 horas y media. Todavía nos queda tramo. Hay ruta. Pero venimos a venir tranquilos. No venimos con prisa. Hay que disfrutar el manejo de este buen Peterbilt. Se maneja muy bien, ¿eh? Sí, se maneja muy bien. A pesar de sus añitos, no es un camión muy nuevo, que se diga. Ya tiene sus años en el mercado. Por acá ya veo en mi GPS una desviación. Uy. Otro tope extremo. Madre mía, este sí está muy extremo. A la mecha, volamos, amigos. Volamos ahí. Este sí nos vamos a frenar. Pongan letrero, tan siquiera de tope a 500 metros. A ver. Madre mía, están buenos los topes, cuidado por acá, amigos. Ahí va a pasar el remolque, vamos a pasar despacio. Tan siquiera este nos vamos a salvar. Mazatlán derecho, vale. Vamos hacia Acaponeta. Pero por acá tenemos que tomar, de hecho, este camino y otras desviaciones. Como un caracol. Madre mía, que se nos queda, no se me quede Special View. Vamos a meter ya freno. Uy, está fuerte la curva, Sí, se siente chida ahí. Se siente chida esa curvita. El freno de motor. Por acá tenemos la otra curva. Uy, como que chocó la defensa, ¿no? ¿Qué fue eso? No lo alcancé a ver. ¿Qué pasó? Se me fue un cambio. Bueno, ¿qué dice ahí? Mazatlán cuota, Mazatlán libre. Ok, vamos a irnos aquí por la cuota. De este lado, ¿cómo está? Ahí para uno, pero aquí pasó. Vámonos. Atrás de ese pasaba, ya no venía nadie. Alcanzamos a ver, claro que sí. Miren, ahí va ese colega que viene a todo. Vamos a darle chance. Pásele. Pásale. Ahí está. Cambio tras cambio, amigos. Si entramos a la supercarretera,
que es la cuota. Ya nos quedan 77 kilómetros. Aquí vamos a aprovechar a sacar todo el poder de este motorcito. A ver cómo corre, ¿no? Es medio correlón el Peterbilt, ¿eh? Ya lo he corrido antes y sí corre lo suyo. Caseta de cobro, ok, ese sí lo vimos. Ese ya lo vi el letrero. Así que vamos a meter freno. Bastante freno. Seguimos bajando marchas con el frenito de motor. Ajá, suena chido el frenito, ¿eh? Sí, suena bonito. Que aquí ya vamos a cobrar la caseta. A ver cuánto nos van a pagar. Tenemos tres ejes atrás. Madre mía, no pasó la marca. ¿Te imaginas que? Ahí está. Bueno, pues que al parecer quería más adelante. A ver cuánto fue. 251 pesos. No, pues salió baratito, ¿eh? Sí, salió baratillo. Y mírenlo, ahí viene el Peterbilt. Se mira muy bien, ¿eh? Se mira bastante bien. Esos detalles cromados le quedan chido igual. De este lado, a ver, me viene saliendo uno. No. De todas maneras, creo que yo tengo preferencia. Quitamos las intermitentes y vamos saliendo. Aquí dice aquí el letrero Mazatlán. Aquí, pues no me voy a ir aquí. Yo me tengo que desviar. Ya tengo mi dirección hacia la derecha, que es la que me lleva a Caponeta. Río San Pedro, a ver, bájale, si ahí pasa el río, mírenlo, está chido, ya tenemos la desviación, ponemos las intermitentes, las direccionales, y a ver qué dice el letrero, Mazatlán, Rosa Morada, no, ninguno, pero aquí sí tengo que salir, están más, todavía más adentro, a Caponeta, así que lo más seguro es que más adelante ya nos va a aparecer el letrero. Bueno, tendremos el GPS de confianza. A ver, aquí va a estar dura la salida. Esto es una salida muy peligrosa. Hay que ver bien. Déjenme ver si echamos un vistazo. No se ve de acá. Una salida muy complicada, así que vamos a bajar la velocidad lo más. Pues vamos a bajar demasiado la velocidad. De este lado. Ah, no, se viene la Jeep. Freno total, amigos. Freno total. Ahí está lo que les digo de la salida. Bastante, pero bastante peligrosa. Madre mía, Jeep, sí que tiene buen corazón este amigo. Muchas gracias. Pasamos aquí, ese amigo de la Jeep sí que es buena onda. Vamos saliendo, amigos. Ya estamos a 30 kilómetros para llegar a nuestro destino. Demasiado cerca. La verdad es que sí. Aquí vengo. Como que... pensó que no venía nadie, pero me alcanzó a ver. Qué bueno. Poblado próximo a 500, vale. A lo mejor hay tope, así es, hay un tope. Esta ya me la sé también. Ocultados estos topes. Pero, uy, este sí está grandísimo. Este sí está grandísimo este amigo. Ahí está, se siente. Se ve chido, se ve grande. Ya tiene edad de ese tope. Ahí está, vámonos. Miren, acá tenemos una diésel, se ve bastante grande esta gasolinera. Pero traemos nosotros, ¿eh? Allá en el lugar de salida, echamos diésel allá en San Blas. Y venimos lleno. Casi lleno. Ahí está, gran tope, ¿eh? Sí están grandecitos los topes acá. Mira, viene la Tornado. Y ahora sí salimos, vámonos. Muy bien, rebasando igual el de la Jeep. Querido compañero, alejamos el claxon de las audacias. Hay que pase porque yo no vengo tan rápido. A ver, vamos aquí con la curva, luego se
se nos complican las maniobras. Bajamos un cambio para tener más revoluciones. Ya, ya vemos el letrero en el GPS a Caponeta. Claro que sí, eso ya quiere decir que estamos muy cerca. A ver qué dice el letrero Río Caponeta. Ojo, otro río por acá. Míralo. Y sí, se ve chido, ¿eh? Se ve que está llenito. A ver. Otro letrero a Caponeta. Ahí está el letrero oficial. Ya estamos llegando hacia Caponeta. Disminuye su velocidad. Ok. Y sí, de hecho, sí tengo que. Uy. Vamos con esa camionetita. Tengo que desviarme hacia la derecha para ir oficialmente a Caponeta. A ver, otra salida peligrosa. Vamos a ver rápidamente, rápidamente. No, no viene nadie, ok. Y pasamos entonces. Ahí está. Y aquí tenemos la salida. A ver, a ver, a ver. Está complicado, está complicado. Me voy a abrir tantito. Porque esta salida sí que está bastante, pero bastante complicada, demasiada complicada, muy estrecha. A ver, dime qué paso, dime qué paso. Entramos primera. Ah, sí pasé, ok. Pero aquí el problema es aquí a la derecha. Madre mía, se me pegó uno ahí. No manches, tráfico. Este tráfico ficticio sí que está muy mal. De hecho, sí traía la dirección encendida, pero como di mucha vuelta, se me apagó. Uy, se me apagó. Acuérdate que hay más paredes de este lado. A ver, ahí pasó. Aso, me echa rozando. Cuidado, señor, lo atropello. Bueno, pues rozando, rozando, rozando. Porque sí que estas entradas están muy, muy estrechas. Pasamos ahí medio, medio. Un amigo se me atravesó por ahí. Pero bueno, es tráfico ficticio, vaya. No son tan inteligentes como los. Uy, como los reales. Bueno. Cada quien, ¿no? Hay de choferes a choferes. Pero bueno. Ahora sí, amigos, vamos a hacer la maniobra. Va para atrás. A ver, vamos a ir maniobrando. Uy. Vamos a ir maniobrando, vamos a ir maniobrando. Si no mal vi, la entrega estaba hasta el fondo, así que pues va a estar un poquito fácil, pero aún así hay que pegarnos bien bien a la derecha para tener una buena maniobrada. Uy, ya me banqueteé ahí, no es posible. La verdad, algo que igual tiene mucho este Petroville es que es muy largo y para maniobrar, mira ya cómo va. Para maniobrar está complicado, la verdad. Es lo que pasa a veces con estos tipos de camiones. Igual me ha pasado mucho cuando manejo un Kenworth W900, que como es muy largo, las maniobras son un poquito más complicadas. Pero a ver, híjole, nos cayó el agüita, amigos. Cayó el agüita y se ven las gotas. Vamos a subir nuestros cristales, no se vaya a mojar el interior. No queremos eso. A ver, a ver. Bueno, les comentaba, ¿no? De los camiones muy largos es que pues la. Para maniobrar está complicado. Pero ya, ya lo compuse, ¿no? Lo rescaté ahí. Ya, ya vamos bien. Estamos haciendo las maniobras. Me gustó mucho este camión, me gustó demasiado. Así en blanquito, ¿no? Nunca había manejado un Petroville blanco. Pero esta vez lo manejé y me gustó demasiado cómo se ve blanquito, ¿no? Le queda muy bien la pintura blanca. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos de este lado. De este lado, de este lado, de este lado. Ahí viene, 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 ahí viene. Vamos a quedar un poquito cargado. Uy, ya se me fue mucho. No lo regresé a tiempo. Ya aparece en verde, pero vamos a acomodar bien el troque. A ver, ¿cómo se ve el troque ahí? Si no, ahorita lo acomodamos otra vez. Uy, quedó chueco el troque. Vamos a echarle para adelante. Quedó chueca la...
el tracto. A ver. Va para atrás. Ahí nada más, ahí nada más. Uy, como que sí estoy un poquito chueco, ¿eh? Ya no le voy a dar el portón de ahí atrás. Nada más me echo tantito para adelante y ya quedó. Ahí estuvo. Y pues bueno, amigos. Ahí quedó la entrega. Pues sí quedó algo en medio, ¿eh? Sí quedó derechito también. Así que le vamos a dar que bajen las patas. Nos cayó el agua en la maniobrada, ¿eh? Madre mía. ¿Qué dice? Excelente, claro que sí. Desde San Blas a Caponeta, llevando 22 toneladas de azúcar. Súper chido este Petreville. Pues bueno, amigos, ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.